Ya ella dio la intro, gente. Ya ella dijo, me alegra volver a verte. Anyway, eso es importante. Igual, muchas gracias, señora Azul, con muchas, muchas gracias. Anyway, gente, bienvenidos a todos a un nuevo videito para el canal. Esta vez estaremos jugando el capítulo número 13 o 14. No, es que en realidad no estoy seguro, gente, en qué capítulo ya estamos. Por eso digo siempre dos capítulos adelantados, porque en realidad no estoy seguro dónde es que estamos. Anyway, estoy grabando este video, este episodio, seguido del anterior, del que usábamos a Kit en el mundo ese de para salvarlo del alacrán ese volador. Yo, todos los días. Exacto. La verdad es que ardiendo por ti, River. Ahora quiero ver hasta dónde llegas antes de que te aplaste. Ok, tú diga. Ahora quiero ver hasta dónde llegas. Yo no me estoy dejando nada, ¿verdad? Claro que sí. Nos fuimos, gente. Vámonos. Quiero usar esta pistola, pero no ahora. Carajo, pero ¿cómo eso es posible, mano? Me cachín de la puta. Ok, yo creo que es hora ya de usar la pistola, ¿no? De usar la rayo X 1030-55 versiones 28-27. Pero puñeta, si yo estoy esquivando, cabrón. ¿De dónde tú sacas esa mierda para matarme de nuevo, cabrón? Vamos para allá. ¡Uy, papá! ¡Claro que sí! ¡Ya, bro! ¿Cómo mata esta pendeja? Mira, 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 mira. Electrocuta, electrocuta, electrocútate. La madre. Tal vez podamos dañar su fuente de energía. Bien pensado, echemos un vistazo. Ya lo vaya Ray Tracing, no joda. Aquí sí que Ray Tracing se nota, ¿no? Es emperador. Y para ti, la pelea acaba de comenzar. Sigamos. No importa, mi amor, baby. Yo te voy a romper el culo igual, mi amor, tú lo sabes, ¿verdad? ¿Es aquí? ¿Dónde es? Ah. Con esto bastará. Diablo, pero si nada más lo toqué, puñeta. Vaya. ¿Acaba de decir devastación planetaria? Vaya. Nuestro equipo está fallando. Esos cruceros están atravesando la corteza del planeta. Esos rayos destructores pueden acabar con todo un planeta en minutos. El emperador va a borrar a Sargazo de la galaxia. Que lo intente. No voy a dejar que destruya mi hogar. Déjanos la nave nodriza a nosotros, Rivet. La mantendremos ocupada con nuestro rastrópodo fastidioso. Entendido. Nos encargaremos de los cruceros de batalla. Hijo de la chingada, pero tú estás bien durote. ¡Ay! Destruyeron un crucero. Estoy devastado. ¿Y ahora qué hago? Activen los escudos, mis cruceros de batalla. ¿Escudos? ¡Ay! No podía ser fácil, ¿verdad? Esos escudos son impenetrables para nuestras armas.
No sé cómo los atravesaremos. De pinga. Ah, yo puedo volar por ahí libre. Yo pensaba que te iba volando en una. Ok. Puede recogerlas y lanzarlas a los cruceros. Ahí están las bombas que mencionó. Tomemos una. ¿Dónde? 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 ¡Sí! ¿Cómo las cojo? Así no se cogen, cabrón. ¿Cómo se cogen las bombas, baby? ¡Y a puñeta! Dale, mi amor, dale. Dale, dalo mal, más duro. ¿Cómo se cogen? ¿Volando cerca? Neta, ¿cómo se cogen, cabrón? Me cachin de la pinga. Veamos si esos escudos pueden resistir esto. Emperador Nefarius. Bien, Kira, sigamos. Ya destruyó. Perfecto. ¿Ese lagarto tiene bombas? Esperar. Cruceros, aumenten la potencia del rayo al 120%. Quiero a Sargazo en pedazos. Wow, las cosas no dejan de sacudirse aquí, Rivet. Todos contamos con ustedes. Sargazo se está volviendo inestable. Debemos darnos prisa y destruir los demás cruceros de batalla. Yo me fijo que en este juego los gatillos, ¿verdad? Cuando uno dispara, no funcionan muy bien. A veces se apagan o a veces funcionan y todo depende. Sin embargo, con los Duty siempre funcionan de cualquier forma, nunca fallan en el Cold War. ¡Claro que sí! ¡Ahí están! ¡Ey! ¡Rivetiki! ¡Woohoo! ¡Está bien, ya basta! ¡No fue nada! ¡Mort, trae la limonada! ¡Va a ser una noche alocada! ¡Vaya, vaya! Van a emborracharse con limonada. ¡Y a puñeta! ¡Otra victoria improbable! Justo a tiempo para eliminarte. Irás a la prisión de Sorto. ¿Qué importa la tradición? Seamos más creativos. Creo que estamos en una burbuja dimensional. Por suerte, el omnisapiente emperador no sabe que yo sé exactamente cómo salir de aquí. ¡No! ¡Muy lejos! ¡Vamos, fallas! ¡No me hagan esto! Parece que comparten un pasado intenso. Sí, podría decirse. Peleé mucho para recuperar nuestra galaxia. Perdí amigos. Mi brazo. ¿El emperador hizo eso? No exactamente. Fue durante una misión. Descubrí una entrada secreta a la Torre del Emperador. Así que quise infiltrarme. Sola. La puerta estaba justo ahí. Nunca vi que un robot de guerra de Nefarius estaba cerca. Creí que podía huir. Y no lo logré. Luego se detuvo. Escapé antes de que terminara conmigo. ¡Ah! ¡Esa era ella! Pero diseñé ese brazo fabuloso. Así que no está mal. Rivet. Yo. Está bien. ¡Ey, mira! ¡Una salida! ¡Mira esto! Vamos al bar de Surky. Tal vez Ratchet y Clank tengan buenas noticias. ¡Limonada para todos! Eso me iba a decir yo, gente. Justito iba a decir, y si esa era ella. Y justo la enseñaron. Claro, aquí hay un cojón de cosas para hacer. En este mundo hay muchas cosas para hacer. Cuando termine el juego, me espera un desafío gravísimo. Y más fácil voy a sacar el platino. Yo creo que el platino tengo que...
corazón. Un placer servirte. ¡Claro que sí! Yo creo que el platino hay que pasar el juego en la dificultad más difícil. Y eso sí que va a estar bien cabrón de difícil, ¿verdad? Espera un momentito, espera. No tengo ninguna misión más que hacer aquí, ¿verdad? No, vamos de nuevo. Ok, pues nos queda creo que la última misión. Va a ser pirata con rayos. Busquen a Pierre, chicos. Los ayudará a advertir a Quantum. Ardolis, base pirata. No me digas que nos vamos a encontrar con el tipo ese de nuevo. ¡Wow! ¿Soy yo o...? Ahora hay más de esas cosas. Me temo que el cataclismo dimensional está en copyright. Bueno, cuanto antes encontremos a Pierre, más pronto arreglaremos esto. De algún modo. Encontraremos la forma. Como siempre. ¿Qué copyright más cabrón? ¡Qué canción! En otras noticias, hoy Ardolis estará cerrado por un evento privado. La ejecución de Pierre Lefebvre. Se disparará y o apuñalará a cualquier intruso. Y recuerden el artículo 4 del Código Pirata. Nunca hagas pedazos tu propia nave. Vaya, vaya, sí, mundo claro, nuevo, mundo nuevo. Para encontrar al Capitán Quantum está por ser ejecutada. ¿Qué puede decirnos dónde está? Al fin, puñeta, miren, Ratchet y Clank juntos, al fin. Esto se debería así, güey. Vaya, pero qué mundo me espera. No es tan grande, la verdad, no es tan grande, pero vaya. El que está lindo, no joda. ¡Señor Azulco, la extrañé! ¿Qué me das nuevo? Acabo de disparar para todos lados y rezar. Con el que estás contentas, no fallarás nunca. Vamos a ver. Y apriete el gatillo de disparo para arrancarles la cabeza a tus enemigos. ¡Oh, sí! Es interesante, pero no lo sé. Es interesante, pero no lo sé. ¿Cuánto cuesta? 40,000. Parece que te alcanza para esa belleza. Yo también quiero comprarle esta, pero es que no sé. Puedo comprarla con gusto y fácil, pero no sé. No lo voy a comprar. ¡Claro que sí! Diablo, mano. Ah, ¡qué buena noche para una ejecución! ¡He esperado este momento! ¡Hola! ¿Podríamos hablar con el Capitán Quantum? Ok, ustedes lo dijeron. ¡Esos escudos son duros! Toma. Toma. Parece que estaban espiando algo con ese telescopio. Pierre sigue vivo. Podemos tomar una. Hijo de la puta. Para llegar a donde está. Rápido, Ratchet. ¿Saben qué yo voy a hacer? Pero que yo hice, puñeta. Dios mío. Voy a poner a la señora Azul con de nuevo. Y voy a comprar. Avísame cuando encuentres algo que te guste. Voy a comprar. Esta. Vaya. $300 el diablo. Déjame mejorarla ya de un poquito porque. Sube de nivel a esta lindura para acceder a más mejoras. Velocidad de disparo, velocidad de disparo, municiones. Ya me sale que entra más despacio. Ah, la pistola se recalienta, si no, no sería un abuso, en plan.
Ok. Todos y al diablo. Y cantamos tin, 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 muerto. Un bocadillo al Kraken lindo. Toma. Toma. Simplemente la compré para subirle a niveles porque ya yo tengo mis pistolas, ¿me entienden? Ustedes saben una cosa, me voy a dejar matar aquí. A ver si me voy a dar un logro. ¿No me como el tiburón? Sí, claro, nuestra única pista para encontrar al Capitán Quantum es... ...por ser ejecutada. ¿Habrá alguien más que pueda decirnos dónde está? ¡Qué buena noche para un... ¡Hola! ¿Podríamos hablar con el Capitán Quantum? ¡El diablo! ¡Espérate, mi amor! Esos escudos bloquean mis... Ok. ...paros. Ok, como ustedes digan. Como ustedes digan. Parece que estaban espiando algo con ese telescopio. Ok, vamos para allá. Otra vez la hacemos una vez más. Pierre sigue vivo. Podemos tomar un atajo por las cuevas para llegar a donde está. Rápido, Rachel. Vaya, vaya. Llegar hasta Pierre por esas cuevas. Esta está buena, pero no la quiero gastar. Todos bailamos y cantamos. Dame un break. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, puñeta. ¿Qué fue eso? Mejor sigue avanzando. ¿Qué fue eso? Porque yo lo vi ahora mismo de reojo, ese tipo. Vaya. Aquí podemos subir de nivel un poquito la pistola, pero no. No quiero gastar balas, gente, pero sentí con calmita y despacio. Pero sí, vamos para allá. Ahora sí. Vaya. En más ningún otro lado pegan las monedas que en este mundo. De pirata. Somos pirata. Yo soy así. Ser un pirata me hace feliz. Siempre decido lo que quiero hacer. Somos pirata. Sí, somos pirata. Hey, amigo, cuando todo esto termine, me ayudarás. ¿Tienen el agua? Por supuesto, Ratchet. ¿Cambiaste de opinión? Tal vez. No sé. Hasta hoy creí que el dimensionador solo me traería problemas. Pero si no fuera por él, nunca habríamos conocido a Rivet, ni a Kit. Y eso es importante. ¿Ustedes ven ese movimiento de agua? En plan, yo creo que eso es lo mejor de este juego. En plan, aparte de los gráficos, miren esto, mano. Me cago en nada. En plan, todos los días lo digo jugando esta pendeja, mano. Está bien durote, mano. Ok, ¿qué parece de aquí? Nada más. Somos pirata. Yo soy así. Pero un pirata me hace feliz. Siempre decido lo que quiera hacer. Somos pirata. ¡Somos pirata! ¡Sí! No. Gente, mi vida. ¡Claro que sí! Esto que me da. No dejan caer ni nada, no. Conformémonos con una buena que vea un Lombax muerto. Ok, ¿cuál es la? Esa boca sí que fuerte. Me cago en nada, puñeta, lo maté. Ok, perfecto ya.
¿Qué por ahí? Por aquí una misión. Por aquí una misión. Espero que hayan sido todos. Yo soy así. Pero un pirata me hace feliz. ¡Toma! ¡Y a puñeta! ¡Los intrusos se acercan! ¡Alerten al cuartel! ¡Entreguen el mejor puñal para conseguir asientos de primera fila! ¡Al final de la fila, Edito! ¡Arr, yo soy así! Solo un pirata me hace feliz. Siempre decido lo que quiero hacer. ¡Tomo piratas! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos a acabar! ¡Aquí tiene que estar! ¡El tesoro! ¡Y sus joyas! Está bien. No es un trato del todo. ¿Cómo cuesta negociar contigo? Te doy el hueso, te rasco la cabeza, te regalo mi sombrero. Entonces, quizás lo deba ir. Te rasco. Pero sí. Está bien, llévatelo tú, pero sácame de aquí, Pirulais, por favor. Pirulais, what the fuck. No, de verdad, que no, se volvió un meme tan grande que en serio, amo ya, 10 de 10 al juego. Si antes tenía un 10 de 10, ahora tiene un 28 de 25, en plan... Ay, señor, me cago en nada. Perfectísimo ya. 10 de 10, juego del año, no, de la década. Que comience el asesinato, puñeta, así que... ¡Hagan los pedazos! ¡Los tenemos rodeados! Dale, mi amor, que ya ustedes se fueron para la pinga. ¡Mira, canto de raspe tu madre! ¡No saldrás de aquí con vida! ¡Tú, mano, mi amor! Vente, mi amor, pégate, pégate, pégate. ¡Siempre necesitamos más! ¡Y allá, espérate! Matones de las fallas, lo que faltaba. Ay, ya no puede ser. A la mierda, mano, no puede ser. Aquí está. Vaya. Definitivamente los colores de este juego, yo creo que es lo más lindo que hay aquí, mano. Lo que son gráficos y de esto, es que este juego es precioso, mano. Todos los aspectos. ¡Llegué yo, puñeta! ¡Llegué yo, cabrones! Tú eres la jodida bola de pelo, jodido cabrón. La subí a nivel 2. ¡Claro que sí! Mira, ya lo serás tú, John Wick, loco. Papi, dame un momentito, yo tengo esta pendeja aquí, dame un segundito, papi. Yo tengo esta pendeja aquí, papi. Aquí no hay break para nadie, puñeta, no hay break para nadie, cabrón, ¿qué es lo que tú te crees? Ahora sí que sí, puñeta. ¿Todos los piratas del planeta? No. Yo creo que sí. No, claro que no. Nunca tenemos tanta suerte. Gachin day. Ay, puñeta. Ustedes no querían heroísmo de nuevo, pues cojan heroísmo, cabrones. Ay, que yo quiero heroísmo, yo nunca tengo heroísmo, me aburrí ya de estar en mi casa encerrado. Cojan heroísmo ahora. Puñeta, me cachin day. Claro que sí. Vámonos.
está adelante. ¡Pierre está adelante, hijo de puta! Oh, vaya. Aquí. Ya se ve que está bien gol. Mira, puñeta, me encojono. Odio cabrones. ¿Verdad, cabrón? Yo también me pregunto eso, mano. Pero qué epicidad, puñeta. Este juego me encanta, mano. ¿Cómo no disfrutar un juego de esta calidad así hace tiempo, mano? Me cachindé. Yo sé que en el canal estaba Resident Evil y antes, pero ha hecho a este nivel, imposible. Espérense, espérense, que saco la bebecita. Oye, me estoy quedando sin bala. No, no, bala, 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 perfecto, claro que sí. Dame, 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 dame. Ay, mamá huevo. Muy bien, Ratchet. Gracias, amigo. Extrañaba tu compañía en estos momentos. Literalmente, en plan, estuviste muy lejos todo este tiempo, cabrón. Me encojono. Bueno, dale aquí, no me muero. Ah, que tengo poca vida. Tengo poca vida. Dame vida. ¿Cuánta vida tengo? 29 de 70. No, 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 no. Oye, dame la vida, cabrón. ¿Qué es lo que te pasa? Ahí está. Vamos aquí. Vamos aquí. ¿Estos versablancos llegaron aquí desde el mismo lugar o vendrán de distintos? Ay, ya me duele el cerebro. Ay, señor, me cachín de ahí. Vaya. 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 No, vamos acá. Tía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, puta madre! Vaya, 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 claro que sí. ¡Qué impresionante! ¿Qué armadura me habrán dado, verdad? ¡Oh! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡La tengo completa! Ah, tengo esta también completa. Disfraz de robo. Coñazo, no se ve mal. Y déjame ver qué color se le ve mejor. El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Coñazo. El color que tiene es como un color oxidado, ¿verdad? Ahora sí, en esta blanca. La armadura es blanca ya de por sí, pero en este color es blanca como... como bien blanca, no sé cómo explicarlo. Coñazo, esta armadura se ve linda, gente. Bueno, para mi siguiente playthrough, cuando yo juegue ya fuera de canal, me uso la armadura. Pero así no la voy a usar, no me gusta. Y si la uso, ¿verdad? ¿Cuál fue la que conseguí completa? Esta completita la conseguí. Vaya, Capitán Puerto Rico, gente. Me estoy tirando unos gases, gente, madre mía. Es que cuando estuve un tiempito sin grabar ahorita, tuve como una hora y media por ahí sin grabar, porque estaba renderizando los videos. Lleva, y de wey, gente, yo no sé por qué razón el capítulo número 8 no se quiere subir. Lleva ya como 6 horas y todavía está renderizando el video. Cogí, borré el que estaba renderizando en YouTube y volví a subirlo otra vez. Y ya lleva como 3 horas de nuevo y no se ha vuelto a subir de nuevo, en plan. No entiendo qué carajo es lo que está pasando. ¡No! ¡Puñeta! Me cachin de imán. Yo siempre de pendejo. Conseguir armadura, que es lo importante, ¿verdad? Ahí, vamos de aquí. Puta madre. Ah.
Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Todo el mundo para el carajo, todo el mundo fuera, todo el mundo fuera, todo el mundo fuera. ¡Ah! Venga, 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 venga. ¡No! Dale, dale, ponen, 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 dale, ponen. Dale, dale, ponen, ponen, dale. Puta madre, dale. Ahora, 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 ahora. Ey, puñeta, cómo me gusta esta mierda. El pipí, cómo me gusta esta mierda de pistola. Lo buena que es. Cómo me encanta. ¿Y esto qué es? Bueno, lo mato por una moneda, claro que sí, bendito. Pobre, pobre animal, ¿verdad? No tiene nada que ver, en plan, y yo vengo y lo mato. Mira, papi, porque esto está en color azul. Papi, what the fuck. What the fuck, motherfucker. Esto tiene que estar en ¿dónde puñeta está? Me cago en la hostia. Baby, en oro. Mi amor, what the fuck. Mira cómo tiene que estar así, ¿entiendes, baby? Que se vea lindo, que se vea que yo digo que yo soy Ratchet, mi amor. Que yo soy el verdadero bichote de toda la galaxia. No me dejo nada, ¿verdad? No me dejo absolutamente nada, creo. Ya, yo, nada, Gunile, llego. Gente, no sé, no me pregunten por qué yo estoy cantando esa canción, porque yo en mi vida la he escuchado. Simplemente yo creo que es por los memes. Me cago. ¡Y a un Kraken! ¡Hijo de puta! Más iré a nadar. ¡Un Kraken! A ver, si yo me tiro al agua. ¿Me comeré el Kraken? ¡Ay, puta madre! ¡Qué jodido susto! El diablo, me asusté de verdad, gente. No es chiste. ¡Otra vez! ¡Ponieron abajo, puñeta! ¡What the fuck! ¿Tengo que volver a bajar? No. ¿Tengo que volver a bajar en serio, armadura? No puede ser. Ah, no, está bien. No tan rápido, intruso, entrome. Intruso entromedo. ¡Vamos! Esa nave tenía que hacer boom en Molonoz. Hasta podríamos decir que se destruyó sola. ¿Ah? Oh, ¡burbujas! Si alguien quisiera salvarme, ahora sería. Y ya está. Intrusos no pueden detener la mano de la justicia. Literalmente. Literalmente. El diablo. Ahora hay que pelear con el Kraken. El robotito de Kifet y su. El robotito de Kifet. ¿Qué hacen ustedes aquí? No soy su. ¿Vinimos a rescatarte? Pues que me cae el pedo. Necesitamos tu ayuda para... No, esto no, esto no. El Capitán Quantum. Está en graves... Bueno, está bien. Os voy a ayudar. ¡Ronda! ¡Este calabar! ¡Esa no te la perdoné! ¡Piratas en camino! Dale, dale, dale. Es hombre, pero es hombre, pero es hombre, pero es hombre, pero es hombre. Necesito ver cómo carajo está esta mierda, porque aquí, aquí hay vida. Dame acá, dame acá, dame acá, dame acá, dame acá. ¡Que se van ahora, puñeta! Dale, dale, dale. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Ay, el diablo! ¡Dispara, dispara, 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 dispara! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me van a matar, puñeta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me sale un gallito! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Nuevo nivel! ¡Nivel 3, nivel 3! ¡Perfecto, perfecto! ¡Coge la vida que había aquí! ¡Vamos aquí, dale! ¡Dale, dale! ¡Coge la vida, coge la vida, coge la vida, coge la vida! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! El diablo, pero qué carajo esto ahora, pinche madre de toda la madre que me parió, dale. El pipí, dale, y el diablo. ¡Diablo! Dale, 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 que vienen un montón, vienen un montón, vienen un montón, vienen un montón, dale, dale. ¡Qué épico! ¡Qué épico, qué épico, qué épico, qué épico, qué épico! Dale, dale.
No me hace falta. No, yo no creo que yo use ninguna pistola más. Ninguna otra pistola. Se me caen todas, Dale, dale, vámonos. Porque esta, ya tengo los demás a nivel máximo, ¿me entiendes? ¡Mira! La señorita Zulcon. ¡Ah! Señorita Zulcon, tú no sufres daño aquí, loca. ¡Me quedé sin bala! ¡Me quedé sin bala! No, sí, no, no. Dale, 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 dale. No. Sí, ahora láncenme al muelle y aléjenme de esta bestia. Voy. Señorita Zulcon. Avísame cuando encuentres algo que te guste. Claro que sí, mi amor. Mi amor. Mi vida. Mi hermosura, quita la pistola. Sobre encalentamiento, aumentar la velocidad de disparo, diablo. Esta pistola a nivel máximo debe estar mera de la pinga, en plan. Esta es una mejora preciosa. Por favor, dame un momentito, mi vida. ¿Qué desbloqueé? Cuando la barra de temperatura supera el 50%, todo el disparo fijo aumenta 25% más de daño. Vámonos, vámonos. Próxima. Hasta la próxima. A ver si yo le doy la campana. Ok, bueno, no hay nada que hacer con la campana. Usa la manivela de guitones. Normalmente no ayudo a amigos enemigos, pero me salvaba con la vida. Y yo soy Pierre Lefebvre, caballero de gran nivel. Si quieren una audiencia con el Capitán Quantum, tienen que completar las pruebas figuradas. Las pruebas figuradas. Una tradición tan vieja como el Grog. Es como los piratas se ganan sus colores. Vayan a Montaña Calavera. Si completan las pruebas, encontrarán al Capitán. Ok, gente, mala mía. Estaba bebiendo agua, Anyway. Por favor. Creo que ya puedo arreglármela. Vayan a Montaña Calavera. Vayan a Montaña Calavera. El pipí. Cállate, cabrón. Ya me interesó. Amo, mis amores. Ya lo como dispara esta pendeja ahora, puñeta. Sin fantameo, baby. Sin fantameo, baby. Adiós, what the fuck. Esto es para una misión secundaria, ¿verdad? ¡Deténganlos antes de que lleguen al bar! ¡Nos disparan! ¡Claro que sí! Soy yo, baby, verdadero bichote, baby. Espérate, ah, mi amor, no. Si yo subo la pistola de nivel, en plan. Si yo subo la pistola de nivel. Hombre, un momentito, alma. ¿Me sube el daño o siempre se queda igual? Porque eso no me había fijado hasta el momento. No me interesa hoy. Ustedes tienen ganas de joder, ¿verdad? Ya lo me dieron 200 balas, el diablo. Gracias, mi amor, de verdad se lo agradezco con mucha certeza. Puedo tener hasta 420 balas. ¡Súbele! No todos los días encuentras el botín más botinoso de los botines. ¿Vieron lo que están bailando? La canción pirata. Me estoy quedando sin voz, gente. Vamos para allá. Puede que hayas interrumpido nuestra ejecución.
¡No! ¡No! Dale, mi amor, no me importa, dale, vámonos, vámonos, vámonos. Dale, dale, vámonos, 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 dale, que esto se fue ya, dale, esto se fueron. Dale, dale, dale. Todo el mundo fuera, todo el mundo fuera, todo el mundo fuera, todo el mundo fuera. Pues la gran puta me van a matar. ¡Me puta me van a matar! ¡Me cago en tu madre! Dale, vámonos aquí. Dale, fuera. Fuera. Fuera, viene gente por atrás mío, vamos. ¡Hey! Ese botín debe ser espectacular para que haya tantos piratas protegiéndolo. Vamos para acá. Dale, dale, dale. Tuviste suerte en mi vida. Yo, tú tuviste suerte de que yo no te mate a ti. No, 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 no. Dale. Dale. ¡Ay, puta! Pensé que iba a aplastar esa mierda. ¡Cúbranse! He visto peores. El diablo, dale, dale. Pero me cachín de ahí, como esa mierda me da. Justo me quedé sin balas, ¿vieron eso? ¿Qué carajo uso para esto? Ah, esto me mata así, es obvio. Ya, no hay que desperdiciar balas de más aquí. No veo ningún botín aquí. Tal vez nos falte revisar algo. No me siento muy bien. Ok. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Por aquí no se puede ir. Aquí se puede ir. Sí. Y por aquí. Nada. Ok. Y por aquí. Ay, carajo. Me va a aplastar. Dale, mi vida. Déjame coger una cosita rápido, gente. Déjame coger algo rápido aquí. Rapidito, antes que esto empiece, déjame dar la pausa aquí rápido. Ponerme algo aquí rápido y ya estamos. ¡Vamos para allá! Entonces, ¿qué es esto? Un barril. Que ya llevo 43 minutos, pero ¿cómo pasa el tiempo en este juego, mano? ¿En qué podría gastar mi botín? ¿Quizás hace un sombrero nuevo? Eso es una trampa, ¿verdad? Plan. En plan, ella está ahí totalmente parada. ¿Cómo es que pasaron? ¡Protejan el botín! Esto es más llorón, hermano. ¡No pierdan la cabeza, camarada! ¡No pierdan la cabeza, camaradas! Mierda, me quedé sin bala. O pues entonces vamos a usar esta. No me va a detener. ¡Eso sí que dolió! Todo muerto, bye. 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 Muy fácil. Ahora ese cofre de botín es nuestro. Ahora lo que hay es una moneda de oro. Ahorita abrí uno y lo que me dio fue una moneda de oro. Carajo eso. ¿Mapamatic? ¡Genial! ¡Ey! ¡Ah! Esto revela la ubicación de todas las cosas que yo no he descubierto. ¡Vaya! ¡Un teletransportador! ¿A dónde? Al mercadeo de saqueo. ¡Ea puñeta! ¿Dónde carajo estoy, cabrón? ¿Dónde carajo? ¿Dónde tú me vas a teletransportar? ¿Dónde?
Ok, perfecto. ¡Señorita Zulko! ¿Qué es lo que es, mi amor? Gracias por comprar en mi tienda. De nada, mi amor. ¿No me abro la pistola? Ah, pinga de la puta. Es un placer ayudarte. Anyway. Bueno, gente, yo voy a acabar el video aquí. ¿Por qué? Porque pues llevo grabando 40 y pico minutos sin ningún fucking sentido. No sé ni cómo rayo pasó tan rápido el tiempo. Pero anyway. Ah, mira lo que hay ahí, güey. Ah, no, no es lo que pienso. Así que anyway, gente. Los dejo aquí con esta preciosa vista. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Ratchet y Clank. Chao, chao.